Buenos días, ingeniero, ¿cómo estás? Estamos aquí en ABS Ingenieros con el ingeniero Humberto Aguavi, que actualmente es colaborador, nuestro asesor, ¿no? Para los ingenieros en temas de ingeniería. Vamos a conocer un poco más acerca de su trayectoria. ¿Cómo está, ingeniero Humberto? Muy agradecido, muy buenos días. Yo soy un ingeniero mecánico electricista titulado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1962. Además de estos estudios básicos, he seguido curso de especialización en electrificación rural en Estados Unidos, Norteamérica, en el año 1967. También en Francia, en el año 1988, seguí cursos similares de electrificación en zonas aisladas. En Estados Unidos, perdón, ¿qué curso siguió? Sobre administración de cooperativas eléctricas y desarrollo de electrificación rural. Posteriormente hizo sus estudios en Francia. Similarmente para electrificación rural y para zonas aisladas. Dentro de mi experiencia he podido desarrollar algunos programas, básicamente programa para proyección de mercado eléctrico, que es muy usado por diversos profesionales y también en el Ministerio de Energía y Minas. Otro programa interesante que desarrollé fue para distribución de estructuras de línea de transmisión, allá por el año 1980, pero este programa no logré implementarlo con dibujos. Daba como resultado tablas numéricas que identificaban las estructuras, los vanos y todas las demás características. Con estos resultados, programas pasaban a la fase de dibujo mediante programa AutoCAD, pero de manera independiente. ¿Este programa era para líneas de transmisión? Para líneas de transmisión. Líneas de transmisión era distribuir las estructuras en un perfil determinado, controlando la longitud de vanos, las distancias de seguridad tanto a tierra como entre fases. También calculaba la carga mecánica sobre las estructuras y otros parámetros de control de diseño de la línea de transmisión. También este programa ha sido útil para distribuir líneas de primarias en electrificación rural. Varios proyectos de transmisión y de distribución rural, distribución primaria, se desarrollaron con este programa en el seno de Petro Perú. Y también durante mi actividad profesional independiente, tuve oportunidad de usar. ¿Cómo se llamó este programa? El programa de distribución de estructuras se llama Selector. Pero debo abundar que este programa ha sido ampliamente superado. Como por ejemplo por el programa TeleTCAD, desarrollado por ABS Ingeniero, que es un muy buen programa. Supera ampliamente el programa que yo desarrollé hace muchos años. Actualmente el TeleTCAD es un buen programa, como dije antes, adaptado para la realidad del Perú. También puede ser usado en otro tipo de áreas, de otros países, con eficiencia, porque en el Perú tiene una diferencia con muchos países. En el Perú ahí los perfiles son muy accidentados. En muchos países los perfiles, los terrenos son más planos. Por lo tanto, si el TeleTCAD, como dije, es eficiente en Perú, pues también es eficiente en otras partes del mundo. También se utiliza también. Ahora, dentro de mi experiencia he desarrollado muchos proyectos de línea de transmisión, electrificación rural, creo que más de 70, 80 proyectos. En mi experiencia para
estudios. Tuve oportunidad de visitar muchos países, también por motivos familiares. He visitado más o menos 16 países, no recuerdo el número exactamente, y logré hablar, además del español, el idioma francés, italiano e inglés. El italiano por motivos familiares, el inglés por estudios, el francés también por estudios. También dirigí una oficina de electrificación rural en el Ministerio de Energía y Minas, allá por el año 1976, en que se adoptaron las normas de dibujos de armados de Estados Unidos, la norma de REA, se adoptaron en Perú, traduciendo y adaptando los dibujos con las piezas que se encuentran localmente. Estas normas de dibujos han sido ampliamente desarrolladas en el Ministerio de Energía y Minas, usadas en proyectos de investigación rural. ¿Actualmente? Actualmente. ¿Nos puede de repente comentar si actualmente, además de estas normas, ¿no?, o estos dibujos que se utilizan dentro de las normas para la DG, existen algunos otros programas suyos, haya usted podido, aparte del selector, ¿no?, realizado o de repente adaptado para nuestro país? Sí, también he desarrollado programas para verificación de altura libre sobre el terreno, de líneas ya previamente diseñadas, también para cálculo mecánico de postes, básicamente postes de madera y concreto. También hay programas para verificar las distancias entre fases y las neutras. Son los programas básicamente que pude desarrollar. ¿Su desempeño mayoritario ha sido entonces en líneas de transmisión? Sí. Tanto como diseñador y como gerente de estudios. En los últimos años me desarrollé como gerente de estudios dentro de Electro Perú y como independiente para diversas empresas, básicamente peruanas, manejando un grupo de ingenieros, gerenciando los proyectos, es decir, controlando su avance, manejando el personal, coordinando, etc. Actualmente usted está laborando en ABS Ingenieros. ¿Desde qué tiempo ya lo viene realizando? Actualmente estoy trabajando un año y medio en ABS y mi función es preparar artículos técnicos para el blog de ABS y traducir diversos temas, diversos artículos, etc. Y bajo la función de asesor. Ingeniero, ¿puede decirnos cuál es la diferencia que usted encontraría, ¿no?, entre el selector y el DLTK? También, de repente, sobre, básicamente sobre el DLTK, o también tiene algo que ver con el DirectK, que nosotros también hemos desarrollado como ABS, o algún otro programa. Como mencioné anteriormente, el programa selector adolece el ligado con los dibujos. Además, usa un idioma Fortran, que ya ha sido ampliamente superado. En otras palabras, si bien es cierto que el programa selector tuvo su oportunidad y se desarrollaron estudios, el programa DLTK de ABS lo supera ampliamente, tanto en el grado como dibujo de planos y como el detalle de cálculos. ¿Sabe usted de algunos otros programas, tanto a nivel nacional o a nivel mundial, que trabajen sobre desarrollo de líneas de transmisión, diseño de líneas de transmisión? Sí, existe el programa que se llama PLSK, desarrollado en América del Norte. Es un muy buen programa
que cubre muchos aspectos del diseño de líneas de transmisión. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el PLCK y el DLTK? Es un poco difícil establecer las diferencias mientras que no se conozca a detalle las turbinas y los alcances de cálculo de cada uno de estos programas. Tengo entendido que el PLCK es un programa muy amplio, que tal vez tenga algunas turbinas que no estén incorporadas en el DLTK. Pero repito, el programa DLTK es muy bueno, eficiente y es suficiente para el desarrollo de líneas de transmisión, tanto en Perú como en otros países. ¿Tiene alguna anécdota de repente en toda su amplia experiencia? ¿Algunas anécdotas que nos pueda relatar? Bueno, una de las anécdotas son pocas, porque yo a veces me dedicaba tanto a la parte de estudios y desarrollo. Pero una anécdota interesante fue cuando viajando en tren desde la central de Machu Picchu hasta Cusco, observé dos líneas de transmisión que corren prácticamente paralelas. Una línea más antigua y una línea más moderna. La línea más moderna se observaba vanos más cortes y estructuras más pesadas que la anterior, es decir, de mayor inversión. Me preocupé un poco por esto y la razón por la cual esta segunda línea es más pesada que la anterior son las hipótesis de cálculo bajo las cuales se desarrollaron, es decir, velocidad del viento, espesor de capa de hielo, que inciden básicamente en los cálculos mecánicos. Actualmente estas hipótesis también son trabajadas por el proyecto de diseño con DLTK, ¿no? Bueno, tanto el DLTK y el PLCK admiten diversas hipótesis. Acá en Perú las hipótesis están normadas por el Código Nacional de Electricidad. Se adaptan a las realidades siempre y cuando se sustente el cambio de algunos parámetros. ¿Cómo usted considera que ha sido la evolución del diseño de líneas en nuestro país? Desde su experiencia, ¿no?, de los años 70 hasta ahora. Bueno, es una pregunta interesante. Y el desarrollo de la ingeniería de Perú ha sido muy buena. Cuando yo terminé de estudiar, comencé a trabajar a la década del 60, en el Perú se desarrollaban líneas de tensiones hasta 10-23 kilovoltios. Línea de 60 kilovoltios y más alta tensión fueron diseñadas por empresas extranjeras con alguna participación de personal peruano. Pero repito, por el transcurso de los años, los ingenieros peruanos han ido superando y actualmente se diseñan en Perú líneas hasta 500 kilovoltios. En la década de 60, 70, los niveles de tensión eran mucho menores. ¿Cómo se hacían en esa época los diseños y los cálculos? Los cálculos inicialmente se hacían a mano, con regla de cálculo, hasta el advenimiento primero de las calculadoras mecánicas, calculadoras eléctricas, hasta que llegaron la tecnología de computación, que permite optimizar los diseños y buscar soluciones más económicas. Entonces, en ese interín, usted justo diseñó también su programa, el programa... Sí, pero ya cuando llegaron las computadoras. Aparte del programa de, digamos, estos que son los antecesores del DLTK, digamos, ¿ha habido o conoce usted de algunos otros programas, sean peruanos o a nivel de Latinoamérica, que hayan trabajado en todo lo que es diseño o cálculo de...? Sí, supe que en Colombia se había desarrollado un programa para distribuir estructura en una línea de transmisión
pero nunca lo conocí ni tuve oportunidad de ver resultados. No participé, solamente conversaciones de la existencia de un programa similar en Colombia. Tal vez hay algo más que desea añadir, ingeniero. Bueno, quisiera añadir que mi convencimiento es que los profesionales peruanos tienen un nivel a nivel internacional muy alto, tienen mucha capacidad, han desarrollado muy buenos programas, como el caso de los programas DBTCAT, GRECAT y TIMCEL. Tengo la seguridad que los profesionales peruanos se preocuparán y desarrollarán nuevos programas, implementarán nuevas tecnologías de alta capacidad.